mediación que nosotros vamos a propiciar, que consiste en cuanto una de las partes no asista sin una explicación justificada a una audiencia de mediación, tenga consecuencias porque nosotros, como lo señalaba recién, tenemos una firme creencia en que la mediación es un método insustituible que contribuye a la paz social, de manera que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que la mediación funcione, se acerque a la gente y facilitarle este tipo de instrumentos a la ciudadanía para que pueda mediar y resolver sus conflictos. La verdad que un hecho trascendente en la historia de la mediación en la provincia de Salta, ¿no? Decíamos hace rato que claramente hoy convivimos con la existencia de dos mundos, un mundo presencial y un mundo virtual, que lo usamos prácticamente para todo. La mediación como sistema presencial en la provincia de Salta viene dando y rindiendo objetivos, la verdad que gratificantes. Tenemos cerca de 12.000 mediaciones anuales promedio, con un alto porcentaje de acuerdo en esas mediaciones, más del 60% llegan a acuerdo, y lo que estamos haciendo hoy es poder poner a disposición en ese mundo virtual también una herramienta al alcance de todos los salteños, que pueden gestionar su turno de manera virtual, pueden hacer seguimiento de su turno de manera virtual y pueden resolver sus conflictos a través también de las mediaciones virtuales que se han incorporado en época de pandemia como una alternativa o una solución a la no presencialidad, que después hemos decidido mantenerla como una herramienta alternativa y que hoy estamos apostando fuertemente para que también en el mundo virtual con el que convivimos hoy en día, la mediación pueda tener una presencia y pueda tener los objetivos que tiene en la mediación presencial. Lo vamos a difundir seguramente en las diferentes páginas del gobierno, desde un celular, desde una computadora. Aquel individuo que tiene la necesidad de pedir un turno, de solicitar una audiencia de mediación, envía la solicitud, la mesa distribuidora pone a disposición el centro de mediación más cercano desde donde da la dirección a aquel que tiene la necesidad de poder avanzar en una audiencia de mediación, y de esta manera queda entablada la relación directa con comunicaciones también al MEI declarado de aquel solicitante de una audiencia de mediación.